Hola, soy Carlos Serpa. El pintor original de esta obra, de la cual yo hago esta versión, es Andy Warhol. O sea que a final de cuentas es uno de los grandes artistas del siglo XX y comienzos del siglo XXI. ¿Por qué Marilyn? Esta es una serigrafía original de Andy Warhol y un día me encontré con ella, me topé con ellas en el Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes de Caracas tiene aproximadamente unas seis variantes de esta serigrafía de Andy Warhol. Siempre tuve esta imagen como pendiente para hacerle una intervención, para hacer una propuesta artística y sencillamente me decidí a hacerla. Tomé este ícono del arte contemporáneo de Marilyn y de Warhol y lo interpreté a mi manera. Claro está, siempre es Andy Warhol, pero hecho a mi manera. Marilyn Monroe, por Dios, todos sabemos quién es y valía la pena hacerle este homenaje a ella, a Warhol y a los 15 minutos de fama. Estaba como guardando todos mis viejos discos de vinilo y me encontré con estas cosas que tienen un gran valor sentimental. Entre tantos discos de los Beatles, de los Rolling Stones, Led Zeppelin, me encontré con un viejo disco de Frank Zappa que a mí siempre me gustó muchísimo. La portada de este disco, que se llama One Size Fits All, o sería como en español talla única, lo hizo Carl Schnickel para Frank Zappa. Es este sofá bello, enorme, volando por los cielos. Se convierte como una especie de sofá galáctico que está entre las estrellas, los planetas. Y siempre me gustó mucho. Quise hacer un homenaje a Carl Schnickel y hacer un homenaje, lógicamente, al maestro Frank Zappa. Y hacer este cuadro que es una versión de esta vieja portada del disco de vinil. Frank Zappa, ¿dónde estás? En la gloria, indiscutiblemente. Esta portada es para ti. Carl Schnickel, Frank Zappa y ahora Carlos Serpa. Esta virgen se llama Virgen de Todos los Santos. Quise hacer una virgen con muchísimo respeto, lógicamente, que cargue al niño Jesús, Jesús niño, y el niño Jesús, en vez de tener un osito de peluche u otro muñequito, tuviese a su propio papá San José, que a la vez lo cargue a él y que a la vez este niño tuviese una pelota en sus manos. Hay muchos santos cargados por esta virgen. Hay una cosa bastante interesante y es como hay 10.000 imágenes diferentes de la Virgen Madre de Jesús y yo quise aquí como jugar un poco con esto, de decir, en un mismo altar hay muchas vírgenes que a la vez son una, en una Virgen mía hay muchas vírgenes que a la vez es una. Virgen de Todos los Santos está aquí, muy poderosa, ultra poderosa Madre de Jesús de Nazaret. Me interesa sobremanera el trabajo de Carlos Serpa, sobre todo Mola, el Minotauro, por la carga simbólica que contiene, que encierra. Me ha estado interesando en los últimos tiempos en la validación simbólica de las cosas y no solo la poesía, sino también el arte que de alguna manera lo registra, me importa y me interesa ahora. Sobre todo porque el símbolo es lo único
que nos, en el arte, en la literatura, en la poesía, es lo único que nos hace puente o de bisagra entre el mundo visible, ordinario, y el mundo invisible, misterioso. Todo lo que en sí tiene rasgos simbólicos, eso nos está hablando de algo escondido, de algo que necesitamos hacer visible. La imagen de Mola, el Minotauro, nos alude a un mundo donde se hace justicia. Un mundo, Mola viene siendo el guerrero que lucha contra el hambre que azota a los pueblos oprimidos. Me gusta trabajar con la cabeza del ser humano, sobre todo porque en la cabeza está la boca por la cual hablamos, los oídos por los cuales escuchamos, los ojos por los cuales vemos, pero sobre todo porque la cabeza aloja el cerebro, se supone que están allí los pensamientos, está allí la inteligencia del ser humano en sí. Esta es una especie de pirámide, un cúmulo de cabezas, de pensamientos, de cerebros que sostienen a una cabeza principal, en este caso amarilla, digamos así, que es como la inteligencia superior. Todas las cabezas conjugadas en un gran pensamiento que a final de cuentas es el ser humano. La cabeza como semilla productora de ideas, la cabeza como un pensamiento general, cúmulo de información, inteligencia. El otro día fui a ver la exposición de Relatoro, que la había curado él. Y, sí. Y la exposición está bien, ¿no? O sea que yo siempre tenía mucho interés en la figura de Relatoro, porque Herrera era un gran artista en las cosas cotidianas. Así como yo creo que dejaba mucho de... le faltaba mucho por hacer lo de esa pintura grandilocuente, romanticona que él hacía, que es la que, digamos, por lo que le pagaban, era una pintura que a mí no me parece que no era tan buena como la pintura espontánea. Que era. Claro, exacto, era como por encargo, ¿no? Claro. Pintura de encargo. El Relatoro siempre fue y seguirá siendo un gran artista de este país, muy sepia para mi gusto, pero indudablemente un gran pintor. Claro. A mí me atrapa más Arturo Michelena, digamos, en cuanto a temática y manejo de ese color, aunque también es bastante sepia, bastante oscuro. Sí. Pero hay que respetar el Relatoro, indudablemente, lógicamente. Pero quizá nunca Herrera llegó a los niveles de calidad de un Michelena. O sea, hay veces que tú dejabas a un Michelena, lo veías haciendo un dibujo, y cuando lo ves, tú no sabes si es un dibujo o una fotografía. Es la calidad técnica del individuo. Y por otro lado, también hay el Michelena burgués, que es de los cuadros pequeños que pintó en París, sí, que son cuadros exquisitos. Claro. Entonces, ese es otro elemento
que nuestros grandes pintores del siglo XIX los estamos conociendo por la pintura, por una pintura que es la pintura oficial. Ajá. Pero la pintura no oficial, la pintura íntima de ellos, es sublime. Sí, yo recuerdo un brazo, que es un estudio anatómico de Herrera, es un brazo al desnudo, sencillamente lo pintó para él, para estudiar, para practicar, y de por sí es una pieza maravillosa que podría ser perfecta, que se manejara como arte contemporáneo. Es ese brazo, claro, anatómico de encontrarlo. Lo vi hace muchos años en la GAN, no sé dónde estará ahorita, pero lo recuerdo claramente. Sí. Carlos Serpa es un artista que de alguna manera siempre ha estado en una actitud irreverente, bastante rebelde, rompiendo algunos esquemas, sacudiendo un poco la alfombra de las cosas establecidas. Ese espíritu de Carlos Serpa que se refleja en sus obras, en su trabajo pictórico, escultórico, sus instalaciones, me interesa y es lo que me une a él como hermano, como creador y como hombre sensible en este mundo. Armar una exposición no es nada fácil, porque primero tienes que tener la obra que vas a mostrar y luego buscar un poco como la coherencia entre una y otra para que se cree un discurso homogéneo en dicha exposición. En mi caso, estuve pintando durante bastante tiempo, libre, con muchas ganas de pintar y sin ninguna presión. En este caso, utilicé imágenes tomadas de obras de arte célebres, caprichosamente, que a mí me gustan, maestros como Warhol o Matisse o Mondrian o Goya, Rembrandt, y mezclado entre un universo pop con carátulas de discos, de esos viejos discos de vinil, los Rolling Stones, los Beatles, David Bowie, Frank Zappa, Led Zeppelin. Una vez que estuvo todo lista la parte pictórica, me dediqué a trabajar la parte tridimensional. Ya no estaba pintando, aunque sin embargo es muy pictórica la parte tridimensional. Empezaron con las cabezas, con personajes pequeños que después crecieron, creando ángeles guerreros. Y luego, bueno, todo este paquete de obra, ponerlo en manos del curador de la exposición, la gente de montaje, los museógrafos, y darle como una coherencia. Es muy hermoso ver como el resultado de tu trabajo en una exposición, es como abrir un libro y ver todas las imágenes y luego saber que en un momento el libro se acaba, la exposición termina, lo cierras y todas estas obras o van a manos de coleccionistas o a museos o vuelven al depósito de tu taller, o se convierte en una exposición itinerante y se le agregan nuevas piezas o se quitan algunas y gira por otros lugares y la exposición va mutando, se va transformando en otras cosas. Pero tal cual como la vemos aquí en este espacio, solamente esta vez y ya nunca más.